bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video más cortito de lo normal, pero esto es porque ya tengo realizadas mis uñas acrílicas, así que únicamente voy a estar haciendo el diseño del día de hoy. Como vieron, en el video pasado les estuve enseñando este mismo efecto, pero con colores más llamativos. Así que me puse a pensar y dije, bueno Karen, no todas las personas son tan alocadas y se ponen colores tan intensos. ¿Qué pasa cuando quieren este tipo de efecto? Que es el famosísimo efecto gelatina, pero con colores más elegantes, más neutros y más que nada que sea un tono que a más de una nos guste, y es el rojo, pero no es un rojo tradicional. Es un rojo como quemadito, como vino, me encanta cómo se ve. Y este va a ser el que voy a estar utilizando para mi diseño. Y como pueden ver, este gel ya viene con el efecto para facilitarnos la vida, porque viene con la transparencia o con ese estilo muy translúcido que nos dará ese toque especial en nuestras uñas. De hecho, este modelo que les estoy enseñando ahorita, yo lo traje en mis uñas y me gustó mucho. Todas mis clientes o la gente que me veía me lo chuleaba bastante por el color, como les digo, es muy diferente. De hecho, hasta vean, ahorita que lo estoy aplicando se imagina como si fuera un rojo sangre. Y aquí estoy aplicando la primera capa de color. Trata de llegar lo más que puedas a cutícula sin tocar para que no se nos vaya a manchar y hacer un batidero. Ya que esté lista, voy a meter por 30 segundos a mi lámpara UV LED de 48 watts. Ya que haya salido, voy a aplicar una segunda capa, únicamente dos, para evitar que el color quede muy oscuro o se llegue a perder ese efecto gelatina o translúcido. Oigan, quiero saber, cuéntenme, déjenme en los comentarios si ustedes se han puesto este tipo de efecto y en qué tono lo hicieron. Yo la verdad, únicamente me lo he aplicado en este tono de rojo y en rosa. Y sí es cierto, a pesar de que este tono rojo sea muy tradicional y no pase de moda y puedas aplicártelo en cualquier temporada del año, no a muchas personas les gusta, porque me ha tocado ver que dicen, es que a mí la mano se me hace como más oscura cuando me aplico el tono rojo. Y la verdad, yo he pasado por lo mismo. Yo también siento que el tono rojo a mí no me favorece mucho, pero este, exactamente este, viene con una diferencia bárbara. No sé si sea por el tono o por el efecto como de transparencia, pero me favorece muchísimo a mi mano y siento que no se ve tan rojote Navidad. Aquí yo ya metí a curar a la lámpara por 30 segundos la segunda capa de color y ahorita ya estoy aplicando el brillo final para sellar y que queden bien brillosas. Vean, fue muy fácil hacer este efecto con los geles, nos ahorró muchísimo tiempo y el acabado está increíble. Y pues bueno, ya únicamente sellamos muy bien laterales y punta de la uña para evitar que se despostillen. Vean, voy a hacer la toma de más cerquita. ¡Ay, qué hermoso color! Dime si no está bellísimo. Y voy a meter a mi lámpara por 30 segundos. Ya que hayan salido, este gel que apliqué de brillo final va a salir con consistencia viscosa, así que con una gasita y mi limpiador voy a retirar todo ese exceso para que ahora sí estén listas para la siguiente decoración. Ahora sí viene lo bueno y le voy a estar dando ese toque elegante, y para eso voy a estar utilizando mi cristal del número 10 en dorado y del número 16. Lo voy a estar combinando con cristal tornasol del número 5, del 10 y del 16 para que varíe y te pueda quedar con cualquier tipo de accesorios que te vayas a poner en ese evento tan elegante, esa cena o lo que quieras hacer. No importa si las quieres traer casuales, porque también quedan y se vale. Con mi resina en brocha voy a comenzar primero con los cristales más grandes, poniéndolos de esta manera. Oigan, cuando coloqué estos dos dije, ay Dios mío, creo que están muy grandotes, sentía que se veían muy desproporcionados a la uña, pero es porque ya no estoy acostumbrada a usar tanto cristal. Antes, en mis tiempos de buchona, pues sí utilizaba bastantes, hasta el molcajete casi me ponía, pero ahorita como ya no estoy acostumbrada, pues sí dije, como que se ven muy exagerados. Pero no, ya mezclándolos con los demás tamaños y los demás colores, como que ya quedaron. Lo que yo quería tratar de hacer en este diseño es que se viera como ese movimiento y no únicamente los cristales del mismo tamaño así en plano y bien chafilla. Y veía con todos como que se va viendo más armonioso el asunto. Estoy formando, como quien dice, una media luna, terminando del lado izquierdo de la cutícula y llevándola como si fuera punta, pero sin llegar. Ya para la punta únicamente voy a estar aplicando los cristales más chiquitos, para, como te comento, se ve este movimiento. Ya que crees que están pegados y que hayan pasado algunos segundos, voy a asegurarme de que estén bien pegados. Es muy importante que te asegures,
Por el capaz que la cliente se va bien contenta de, ay no, sí, mis uñas, gracias. Y al minuto, pues ya los cristales todos movidos o algunos que ya ni saben en dónde quedaron. Así que mejor asegúrate de que estén bien pegados y ya la dejas ir y puedes ser libre. Para darle terminado, voy a estar aplicando aceite de cutícula en toda esta zona, dando un suave masaje. Ay, este aroma es de mango, así que huele delicioso. Y pues listo, mis hermosuras, hasta aquí el video del día de hoy, cortito pero bonito. Si te gustó mucho este video, no olvides regalarme un like, compartirlo y por supuesto suscribirte. Recuerden que los quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.